Las familias de los migrantes michoacanos podrán gozar este año de más recursos del programa 3x1 de la Secretaría de Desarrollo Social, ya que las aportaciones estatales serán regularizadas, aseveró el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Cuenten con que yo haré todo lo que esté a mi alcance para que no le fallemos a nuestros paisanos que hacen el esfuerzo de ayudarlos. El mandatario estatal señaló que la comunidad migrante representa un gran ingreso de recursos a la entidad, siendo Michoacán el estado número uno en población fuera de su territorio. De ahí la importancia de que los tres niveles de gobierno participen en programas para las familias de las connacionales. Si combinamos el dinero federal, el dinero estatal, el dinero municipal y el dinero de nuestros hermanos migrantes, que agradezco mucho a Gustavo su presencia, lo que se puede hacer es mucho. Aureoles Conejo apuntó que pondrá énfasis en que ya no haya subejercicios y provoque que el recurso federal se tenga que regresar sin obtener beneficios para las comunidades del estado. Para Quasar TV, César Hernández.